Saludito, gente. ¿Cómo va todo? Ale, gracias por la suscripción con Prime, bro. ¿Se me escucha bien ahí? ¿Me escucha bueno? Saludito también para Muslator o algo así. 6 meses, bro. Gracias, hermano. 11 meses el otro. ¿Por qué se está demorando? Ah, porque quité. Ya sé lo que está pasando. Ahora sí. Bueno, Kayai Koi. Gracias por la suscripción. 4 meses, bro. Gracias. Bueno, vamos a empezar hoy por el cambio físico del Socas. Déjenme dejar nada más unos últimos detallitos aquí apuntalados. Porque, Socas, no te enojes con el tío Orin. Me voy a reír un poco de ti. No pasa nada, Socas. No te enojes conmigo. Es una reacción friendly, hermano. Es una reacción de colega. Me caes bien, Socas. Me caes bien. No te enojes. Bueno, déjame terminar con esto. Vamos para allá. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Aquí está el Socas con su primer entrenamiento. Socas con su primer entrenamiento. Vamos para allá. Sí, está fofito. Primera recomendación, Socas. No entrenes en camiseta, hermano. No es tiempo de entrenar en camiseta. No es tu tiempo, Socas. No es tu tiempo. Vamos para allá. Sí, ya simplemente eso. Se me fue la puta olla. Ale, gracias por la suscripción de regalo. Y vaca 20, 420. Gracias por la suscripción. Vamos para allá. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video del canal. Sí, la verdad que el Socas engaña, ¿eh? Porque el Socas tú lo ves de aquí para arriba y parece que está flaco. Y lo ves de aquí para abajo y te das cuenta que está gordo. No gordo, porque no se puede decir que está gordo así. Pero como que está fofito, ¿viste? Como que se le ve que está fofito. Se le ve que está foficiano, así. Ah, cremoso. En el que, bueno, un vídeo que ya fue grabado. Tengo que confesaros que ya lo habíamos grabado hace un par de días. Lo que pasa es que habíamos grabado este propio vídeo, pero el vídeo lo habíamos grabado con dos cámaras estáticas. Y me hice yo el Spielberg poniendo aquí dos cámaras y dije, bueno, aquí no hace falta ni cámara ni hostias. Y vamos a tener dos cámaras estáticas. Y bueno, quedó fatal. Era infumable el vídeo y era mucho mejor. Y en este tienes dos cámaras estáticas también, ¿no? Una persona detrás con la que quedase bien. Como vimos, nos dije, íbamos a cambiar nuestra vida. Bueno, aquí en el espejo lo que veo son dos cámaras estáticas también. Pero bueno, no sé. En la alimentación y también en el entrenamiento. ¿Yo quién soy para juzgar tus cámaras, Socas? Vamos para allá, métele al entreno. Y para este vídeo he traído a mi entrenador, que es la persona que está entrenando conmigo, que es Moy, ¿qué tal? Me alegro de que estés aquí otra vez. Y bueno, pues quiero que le comentes un poquito a la gente todo lo que estamos haciendo, porque quiero sobre todo que la gente entienda el tipo de entrenamiento que estamos haciendo, que no es un entrenamiento al uso de ponerme a levantar ya el primer día en press banca y a hacer dorsal y con mancuerna sí. Y tal, sino que es un entrenamiento más para prepararme para el futuro, para más un entrenamiento un poco más de atleta o de rendimiento que un entrenamiento de puro musculación, ¿no? Y que le comentes un poco cuál es un poco la idea que tenemos para los próximos meses, ¿no? Vale. Pues. No, conmigo, nunca vas a empezar así. Conmigo es a darle. Y que te duela, papá. Y que te duela el otro día. Que te duela. Mal. Lo primero es que cuando me comentaste el proyecto y el objetivo que tú tenías y el tiempo que llevabas sin entrenar, pues sabíamos que las primeras semanas iba a ser sobre todo para conocernos, para ver cuál era el nivel, que había que hacer una serie de valoraciones, de ejercicios, para ver cómo estabas de movilidad. Que era... Hola, ¿qué tal? Soy Oscar. Hoy vamos a entrenar muy duro, Socas. Vamos. No, que, hermano. Hoy vamos a entrenar duro. Dale. Veremos algún ejercicio, iremos explicando alguna cosilla y a partir de ahí ir trabajando, sabiendo que queremos mejorar tanto a nivel de fuerza, mejorar a nivel cardiovascular, e ir pues teniendo pequeños hábitos o mejores hábitos que se te van a hacer sentirte mucho mejor y ir enfocando luego al objetivo que tenemos. Quiero que veáis lo que es una persona deteriorada por el tiempo. Soy una persona que tiene 32 años. Me encanta que eso es un genio, ¿no? Quiero que veáis lo que es una persona deteriorada por el tiempo. O sea, él mismo se va para adelante, ¿sabes? Los palazos que se meten. Yo mismo cumplo en abril 33, nací en el 91 y yo estaba en forma de chaval. Yo hacía bastante fútbol sala y iba al gimnasio y tenía buenos hábitos, estaba bien. Tenía también malos hábitos, la verdad, pero eso lo dejamos para otra conversación. Pero bueno, estaba en forma y estaba de puta madre. No, es mentira. Gente, miren esto. Porque lo he visto repetido en tantas ocasiones. Socas, no te enojes conmigo por lo que te voy a decir. Si usted tiene que hablarme de cuando tú tenías 16, 17 años para decirme estaba en una forma física, no te engañes, ¿ok? Tú eres lo que eres, ya está. No me vengas, me tenías que haber visto hace 3 años porque no me vengas con eso. O sea, esos cuentos de muñequitos, dárselo a tu novia, a la chica con la que empezaste a salir. No, es que yo hace 3... No, a mí no me venga con esos cuentos. No los acepto. Va para allá. El caso es que ahora... No, esa es la típica de yo estaba justito para jugar en el Real Madrid, pero me jodí la rodilla, ¿sabes? Ya estaba ya que el año que viene me iban a pagar los 5 millones ya, pero justito me jodí la rodilla. Esa es la clásica. Llevo a partir de los 20 años, yo creo, teniendo una vida muy sedentaria, de estar solo en el ordenador, y no nos damos cuenta de lo que nos deterioramos con el tiempo. Yo no solamente estoy fuera de... Oscar, no te seguí en Twitch, pero acabo de ver tu video en Cuba. ¿En qué técnico? Yo era un tecnológico. Informática, fuiste profesor. Yo estuve en el Osvaldo Herrera, en Plaza, de 2009 a 2011. Ya me hubiera gustado a mí estar en la Osvaldo Herrera, que estaba muy buena. Y mis abuelos son del Vedado. A mí me hubiese gustado entrar ahí, pero no. El mío era en Boyero, Julio Antonio Mella. En Boyero, al frente de la feria de Boyero. Ahí al frente, a Julio Antonio Mella. Tosech B, algo así. Gracias por la suscripción, Prime, bro. De forma, como podéis ver, sino que el tiempo me ha
jodido las articulaciones. Esto es lo que yo conozco como un cuerpo común. Soga, no te enojes, no te enojes. Estos son chistes que me hace hasta mi viejo. Esto es lo que se conoce como un cuerpo común. Hay gente que no va a entender por qué un cuerpo común. Es un cuerpo como un jabón, como una heladera, como un... Bueno, lo que ustedes quieran encajarle ahí. Es medio... Que no se enojen, de verdad. Estos chistes me lo hacen... Cuando yo me empiezo a poner un poquito gordito nada más, ya mi papá me empieza a decir, tienes un cuerpo común. Y ya me río, pareces un tubo de pasta. O sea, y ya yo me empiezo a reír, ¿viste? Porque está. O sea, lo digo con todo el cariño del mundo y que me caracteriza hacia una persona como el Chocas. Yo creo que hay cierto bullying con cariño que es bueno que te lo haga para que, ¿sabes? Empieces a tomar medidas. Con cariño siempre, con cariño. Ha jodido mi movilidad, digamos, ¿no? Y hoy quiero enseñaros cómo está una persona de deteriorada. A pesar de que ya hayamos pasado varios días y ya he mejorado un poco, sigo estando destrozado y quiero que lo veáis para que no os sintáis mal cuando muchos de vosotros empecéis a entrenar y digáis, joder, soy un saco de patatas. Todos somos sacos de patatas si no entrenamos. Vamos a hacer. No, todos somos sacos de patatas. No me incluyas en tu saco, Soga. No me incluyas en tu saco, papá, que no todos somos sacos de patatas. No me incluyas, hermano. No me incluyas, que corrí una hora y terminé como a las 11:30 de correr. No me incluyas. El primero, la patacoja, ¿vale? El otro día, simplemente, pues decía, de intentar, imagínate que con la línea, de ir a buscar, ir a tocar hacia adelante y luego voy a intentar ir a tocar hacia atrás. ¿Vale? Que no sé si voy a tener el equilibrio de hacerlo. Por eso, si no, apoyaremos la mano. Vale. Pero si que busques, que estás con el pie izquierdo apoyado y buscas ir a tocar hacia adelante con el talón y luego vamos a ir a tocar hacia atrás. Vale, es que ya mejoré. El otro día no podía prácticamente ni hacer esto. En el momento que nos íbamos para adelante, acuérdate, tenemos que valorar un poco por la movilidad del tobillo, correcto, la capacidad que tienes de controlar la rodilla en el plano frontal, o sea, que se nos mueva. Vale. A ver. Vale. Simplemente, voy a la izquierda, bien, molestado. Estoy perfecto. Vale. Yo siempre noto que la rodilla la tengo frita. O sea, sí, hay una parte de la articulación. Empieza a estirar. Gente, los que tengan la rodilla media jodida, estiren, traten de estirar, traten de hacer ejercicios de estiramiento. Yo debería hacerlos por la mañana. Casi siempre me da terrible pereza y termino haciéndolos cuando juego básquet o cuando voy para el jiu-jitsu o antes de correr. Pero estirar es algo que te ayuda muchísimo, muchísimo con la rodilla. Yo las tengo deshechas las dos, sobre todo la izquierda más que la derecha, pero igual. Puedo hacer todo sin ningún problema. Entonces, tire. De aquí, de la rodilla, que como que... ¿Te molesta? Está un pelín molesto. Y eso pasa por los test que hemos hecho. De falta de movilidad en el tobillo. Correcto. Falta de los flexores de cadera. Acuérdate que luego lo vamos a ver en el test. Se te van para arriba, es exagerado. Sí, es exagerado. Y tenemos que mejorar la fuerza del glúteo y la fuerza del cuádriceps. Ahí y vuelves. A ver, si está todo el rato... Si no, apoya mano izquierda ahí. Si me voy, pillo mano izquierda. Ahí, y si no, ahí hacia atrás. Es como un niño cuando está aprendiendo a caminar, ¿viste? No sé cuántos ustedes tienen hijos, pero cuando el bebé empieza a caminar así, que parece un robocito y más o menos así está el shock ahora. Vale, y no sé, aprendiendo a caminar. Porque está trabajando gemelo, la musculatura de la planta del pie, por eso te pido también estar descalzo. El glúteo, cuádriceps, vale. Te digo, prefiero que estés todo el rato con esa referencia y apoyes, ¿vale? A estar tanta sensación de perder el equilibrio. Si perdemos el equilibrio, ¿vale? Oh, o nada más, está bastante mejor. El primer día las rodillas se nos iba para... Esa es la ventaja también, ¿sabes? Que vas a notar una mejoría muy significativa desde el principio, también porque el punto de partida pues es más bajo, pero claro, vas a mejorar. Sí. El primer día no daba hecho ni una serie de esas, ni una sin caerme. Hacemos un segundo que también es de equilibrio, ¿vale? ¿Vale? El que hacíamos aquí de estar apoyado a la pata coja. Y también puedo explicar una cosa, ¿vale? Para que lo veáis con lo de los flexores de la cadera, de subir aquí. Subir aquí, y, que como era la... Es un abuelo enojado, nah, no seas malo con el Soga. Tiene. Aguante, el Soga se ve bien. Si no, te digo, ¿eh? Si el Soga baja un poco de peso y entrena bien, se ve bien, o sea, se ve bien. Apoyamos o lo que sea. Intenta extender esta pierna y llevar esta rodilla para atrás. Ahí. Notas que es un pelín diferente. Vale, no notas que se carga aquí. No. Y eso que está mejor. Ahora lo veremos cuando lo hagamos tumbar en el suelo. Acuérdate que el primer día que nos llevamos esta rodilla para arriba, estás era mucho peor, sí. Costaba. Ahí, perfecto. Vale, pues ahora nos vamos a tumbar en el suelo. Yo no sé ni si podría hacer esto el primer día. Yo creo que no. Bueno, ahora vamos a ver con el listo, pero. Vale. Tienes que estar más cómodo así. Rollo sí, una sí. Así. Con las el, otro, el de hacia adentro te así es como más cómodo estoy. Así llegas a estar sentado en la silla también alguna vez. Sí, muchas veces. Sí, sí. Llévate primero la rodilla hacia el pecho. La pierna izquierda, agarras aquí, si quieres por detrás del muslo. Es verdad, sí. Lo que quiero que hagas es el de llevarte el talón hacia el techo. Nada, boludo. Yo le he dicho, peso muerto, lo que más levanté fueron 160 kilos. Harold, gracias, hermano. 2 meses ya. No tengo en sentadilla. Yo no recuerdo haber hecho nunca así un... Algún día tengo que haberlo hecho con Taylor en Cuba. Pero no sé, porque es que yo nunca levanto para una sola repe, ¿sabes? Nunca, nunca, nunca. Y en press banca lo que más levanté, creo, 130, 135, algo así, lo que más levanté. Pero hace un siglo que yo no levanto eso, ni en pedo. De hecho, pecho no hago casi nunca. A veces pasan 2 meses y no he hecho pecho. Y sentadilla tampoco hago casi nunca, ni peso muerto. O sea, yo dejé de hacer esos ejercicios hace una barbaridad de tiempo. Hace muchísimo tiempo que no hago básicos. Sí, ya saco. Vale, pues. Sentadilla hago una vez cada, 3, 6 meses, algo así. Peso muerto nunca. Y press banca, sí, una vez al mes o 2 veces al mes, algo así. Con suerte. Pues mira dónde estoy, qué jodido estoy esto. Sube. ¡Ah! Y bajas. ¡Ah! Soga, parece que te está dando un negro, boludo.
Daniel, gracias por la suscripción con Prime. No puede ser eso, el umbral de dolor tiene que estar un poquito más alto, hermano. Estás agarrando una liga y moviendo la pata, hermano. Y lo que busco es esto. ¡Ah! ¡Para! Presionas y ahora busca subir, contraer aquí el cuello. ¡Ah! Y no traes tensión aquí. ¡Para, sí, sí, soga, para! ¡Ah, su puta madre, lo que duele! Eso es así. Ya sé, hermano, por... Más izquierda aquí, apoyado. ¡Ponele voluntad! Solo porque... Eso, intenta que esa pierna no se levante. Vale, cambia de lado. Oh. ¿Notas ahí sobre todo aquí pecho? Sí, sí, aquí. Ahí? Vale. Aquí es todo pecho. Pújame otra vez. Puja, puja. ¡Ah, mita! Se está muriendo. Puja y relaja si me ayudas. ¡Ah, ah! Una más. Puja, puja. ¡Soga, no te han hecho nada! Va al médico, le enseñan la U y se desmaya, boludo. Puja y relaja. Vale, ahora lo haces. Tumbado la vida. ¿Notas glúteo o qué notas? Glúteo. Vale, apóyame los pies. Con que aguantes aquí, bien. Si no, no podemos hacer, ¿sabes? Bajar, subir. Pero quiero que tengas ese centro rato que localizas el glúteo. Vale, lo localizo, lo he localizado. Vale. Levanta una pierna, o sea, solo una pierna. Pues. Aquí, aquí, soga. Aquí, aquí está, aquí está. Hostia, eso suerte, ¿eh? Se va a complicar. Tócatelo, tócatelo. Pero puedes apoyar, pero, aquí. Sí, apoya. La mano es olvídate ahora. Y aguanta aquí. Sube un poco el culo, sube el culo. Aguanta aquí. Uf, esto. ¿Glúteo o isquio? Al isquio. Mira cómo aprovecha y le toca la naquita al soca. Vale, no puedo, no lo aguantar. Vale, ahí ya mucho más demanda. Ahí siendo esta naquita la voy a poner dura. Pon los pies juntos, aquí. Ahí. Y ahora deja caer las rodillas para los lados. Así. Lo que decíamos de la distancia que hay de la rodilla al suelo para ver cómo están los abductores. Vale. Vale, que eso también lo tenemos que trabajar. Ah, es el máximo. Vas a bajar, vamos a aguantar 20 segundos primero, ¿vale? Sensación de que el peso está aquí, está adelante. Ahí. ¿Qué máquinas si recomiendas bien, usar cuando eres nuevo en el gym? No, yo nunca he sido, yo siempre lo he dicho, yo no creo que yo sea un buen entrenador. O sea, yo agarraría el soca y lo pongo a hacer ejercicio como se debe, lo pongo a estirar bien, 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 bien antes porque hace mucho tiempo que no entrena y lo pongo a hacer ejercicio como se debe. ¿Qué máquinas? En las máquinas tú puedes hacer un montón de ejercicio, sobre todo las de poleas y todo eso. Pero te pongo a hacer de todo, te pongo a hacer de todo. Para las piernas, te pongo a hacer máquinas de piernas, te pongo todo, todo, todo. Ya está. No es que te pongo a hacer todo en un día, pero te pongo a hacer varios ejercicios. Y sí, lo que va a pasar es que al otro día vas a estar con unos dolores terribles y te voy a decir, bueno, es que tienes que venir, vamos a repetir de vuelta y vamos a seguir y seguir y seguir y en 15 días ya no te duele nada. Lo que pasa es que la gente empieza a entrenar, le duele un poquitito y ya para de entrenar, se toma 40 pastillas, deja una semana de entrenar. Cuando va a entrenar de nuevo le duele todo, de nuevo 40 pastillas, deja otra semana. Entonces es una locura, man. Es una locura. Pero, ¿y si no? Acuérdate que como estás así inclinado para adelante, puedes apoyarte las manos aquí e intentar estar con el tronco más vertical. Aquí que cambia la cosa. ¿Qué me recomiendas? ¿Empezar en jiu-jitsu o en gimnasio? Yo te recomendaría las dos cosas. De hecho, jiu-jitsu es complicado hacer jiu-jitsu todos los días. Pues normalmente, hoy yo tengo, por ejemplo. Y normalmente si sales un poco molido. En martes me dieron un rodillazo sin querer acá y me dejó como dolor de cabeza como un día y medio. Pues me dio duro. No te da para hacer todos los días. Te da para hacer 3 días a la semana, 4. Pero está. Si eres muy, muy joven, sí te da para hacerlo todos los días. Y pues, ve a gym y haz jiu-jitsu y ya está. Luego la isometría, pues es un sumo trabajo porque tanto la isometría como el ejercicio así más lento hace que cojas mejor la técnica. Vale, pues si te pongo peso vas a campear. Vale. Baja un poco el vuelo. Aguanta ahí. Green, deberías de hacer videos de rutinas de estiramientos, ejercicios, etc. Está lleno. Sería bueno. Está lleno YouTube, eso. Lleno, lleno, lleno. Búsquenlo. Está lleno, lleno. 4, 3, 2, 1. Perfecto. Es que ya simplemente eso. Es una buena tensa para los cuádriceps, para el culo, para todo. Lo vamos a hacer con goma. Este primero. Es un remo, es hacer esto. Vale, para o sea, que, pongo para que, así. Para que una... Ve, o sea, yo te pongo en la máquina a hacerlo. Rotación. Ahí. A mí no cuesta mucho. Perfecto. No, no está bien. Eso es. Tu sensación es como si quisieses dar un codazo. Pero estoy tirando mucho de hombro, me parece. ¿De hombro? ¿Qué notas? Aquí, ¿qué sientes? Aquí. ¿Y delante? Aquí no tanto. No tengo tanta sensación de... No. Yo te pongo en la máquina para que apoyes el pecho bien como tiene que ser. En la máquina tienes que apoyar bien el pecho. Saca pecho y tira. A mí no me gustan mucho los ejercicios con banda, salvo que tengas alguna lesión o algo de eso. O estás utilizándolas para estiramiento, pues las bandas sí son bastante buenas para estiramiento. Fuera de eso, las cosas. De aquí. No vale, mira, simplemente aguántamelo en esta posición. Aguanta aquí, no dejes que se mueva. ¿Tienes sensación aquí? Ahora un poco, pero sobre todo aquí. Vale, pero tienes que intentar siempre cuando hacemos la extracción. Es que está así el shock, está así. O sea, si me pongo de lado, se van a dar cuenta así. Tiene que ponerse recto. Al final del movimiento, esto. O sea, sería algo así. Ahora sí que estoy tirando la espalda. Ahí, llévate el codo un poquito más para atrás. Boom. Estás tirando una mierda, Yoga. No estás moviendo el brazo. ¿Cómo vas a estar tirando con la espalda? ¿Qué estás haciendo, hermano? A ver, ¿sí? La idea de cómo tienes que hacer. Si te tumbas boca abajo, o sea, si te tumbas en el suelo, ahí, las manos están un pelín más afuera, no están juntas al tronco, un pelín más, y un pelín más abajo del hombro. O sea, un poco más en la zona ahí del pectoral. Ahí. Si las haces ahora, por ejemplo, con rodillas apoyadas, también quitas carga. Claro, no, muchísimo. Pues prueba a bajar despacio. No, sí, la bajada es así, con el cuerpo recto. Yoga, no, haciendo lagartija con la rodilla en el piso, hermano. ¿Qué es esto? Más o menos. Sí, pero ya verás las cosas. No había visto esta parte, Yoga. Yoga, no puede ser, hermano. No podés, no te da vergüenza, bro. No pongas esto en un video, hermano. No te enojes conmigo, Soga. O sea, soy así con la gente en el gimnasio, soy así. No podés, hermano, no podés. Bueno, no está tan mal. Y todavía el entrenador le dice, no está tan mal.
Está haciendo la artija en Brita, boludo. Esta es la artija. En Cuba eran las niñas las que la hacían. Yo nunca hice las artijas así, o sea, no te dejaban. En la escuela, digo, en la escuela no te dejan. Solo a las niñas le permiten hacer las artijas así. Esto no puede ser, boludo. No puede ser. ¿Crees que llegarías a 10? Sí. ¿3? Vale, perfecto. Acuérdate que aquí pasaba como con la vara. Pues si quieres tener un poquito más de sensación del pectoral, que tengas sensación como que de cerrar, aunque no se van a mover porque están en el suelo, ¿sabes? Pero que tengas esa sensación, porque al final el pectoral hace esto. Vamos a hacer el primero, voy atrás y subo con la misma pierna. Vale. Espera, ¿quieres más aquí? Ah, bueno, sí. Te digo, prefiero siempre ser más pesado. Mejor técnica, sí. Estabilizado y que no esté rayado de si pierdo el equilibrio tal. No, hasta tener bien la técnica es lo mejor que puedo hacer. Baja y cuando subes, la sensación, que todo no sube. Tijera. ¿Quieres chafar con esta? Tijera, no sé cómo, o pasos, creo que se le dice en otros países. Pierna, con este pie en el suelo, o sea, que subes vertical. Vale, es que tengo que poner aquí. Vale. Lo que tienen estos entrenadores que no te exigen lo debido. Lo que pasa es que yo creo que si no los contratan, ¿sabes? Por eso ellos han aprendido bien a, por ejemplo, el Divide también, a llevar suave a la gente. Yo se los aseguro, men. El Soca empieza conmigo y en 3 días me dice, Oscar, ya está. O sea, te quiero mucho, te aprecio mucho, todo lo que tú quieras, pero ya está. No va a querer seguir entrenando conmigo en 3 días. Ahora, si aguantas el viaje, creo que vas a progresar bastante, bastante rápido. Y yo soy alguien que trata de entrenar mucho evitando lesiones siempre, por eso utilizo mucha máquina. Pero no es una crítica al entrenador, ojo. No quiero que esto suene como una crítica al entrenador. Él está haciendo lo que tiene que hacer en un cliente como el Socas. Y evidentemente es una persona hasta cierto punto mucho más viva que yo en ese sentido. Por eso ellos pueden entrenar a un montón de gente que está iniciando y la mayoría de la gente que ha entrenado conmigo entrena 3 días y ya me dice, no, es que no, y ya no quiere entrenar más. No quieren seguir. Y es normal, yo lo entiendo. Pero no me gusta la vida de alguien flojo. O sea, no me gusta el hecho de ver a alguien así, con la flojera que tiene Socas y no decirle nada. No decirle, por lo menos, estás hecho mierda, bro. Tienes que ponerle ganas. Deja el que parece que te estás muriendo. O sea, nadie te ha hecho nada. Ponele voluntad. La concha de tu madre, ponele voluntad. Y decirte eso en un entrenamiento, hay gente que no le gusta. No le gusta, entonces da. Bajas, eso, y subo. ¡Oh! Me tira de lumbar a lo loco. Sí, pero porque has hecho esto. Oh. Okay. Has puesto aquí el pie y bajas así. Yo no quiero que bajas así. Vale, es que me he hecho daño en el lumbar. Oh. Un segundo, que me ha dado un poco de tirón en el lumbar. Ay, qué tirón me ha dado. Bueno, no nos hemos hecho daño ningún día y... Sí, sí. No, bueno, pero es normal. También te digo que el lumbar es... O sea, es que imagínate tú, le está poniendo a hacer... Ya Alex, o algo así, gracias por la suscripción. Él le está poniendo a hacer unos ejercicios sumamente básicos y suaves y el Soca le está diciendo que le ha tirado el lumbar. Soca, estás deshecho, hermano. Te quiero, hermano, pero estás deshecho, mi padre. Algo donde he recibido daño muchas veces haciendo ejercicio. Sí, o sea, el lumbar es algo, es una de las partes del cuerpo en las que yo, por lo menos en mi experiencia personal, más veces... Entonces tienes que hacer hiperextensiones, es obligado. De hecho, yo hago hiperextensiones sin tener problemas en los lumbares ni nada. ¿Por qué? Porque la faja natural, esto lo he dicho en muchas ocasiones, tienes que tenerla fuerte. Ahora yo no estoy haciendo mucho abdominales, porque en el jiu-jitsu todo el tiempo tienes que hacer mucha fuerza de abdomen. Todo el tiempo. De hecho, los ejercicios que tú haces de calentamiento, ya tienes que estar haciendo abdominales. Prácticamente es como hacer abdominales. Pero los lumbares sí tienes que entrenarlos. Sí, hay que entrenarlos sí o sí. Y los oblicuos también un poquito, si se puede. Siempre es importante. Mi papá, por ejemplo, que tiene problemas en la espalda, siempre hace, ¿cómo se llama? Lumbares. Ejercicio para los lumbares, siempre. Y ahora mismo hay ejercicios que son muy fáciles. Hay máquinas que son muy fáciles de hacer porque te sientas. No es como el aparato de hiperextensiones que te tienes que poner en el aparato y no, sino que te sientas y tiras de peso para atrás. En el gimnasio donde voy hay. ¿Es un daño por hacer mal ejercicios? Claro. Hacer mal técnicas. Porque a ti te pasa, de la manera que tienes los flexores de cadera, ¿sabes? Y la fuerza que tienes en el glúteo, tu pelvis está más así, tú estás más así. Entonces es normal que tengas más molestia en la zona lumbar, pero sí que hacer más hincapié en trabajar bien el glúteo, trabajar bien el abdomen y corregir ciertas posiciones de estas. Tienes que echarte un pelín más adelante para que tengas más sensación de que bajas con el pecho. Vale. Y, vale. La cabeza, olvídate, o sea, no quieres bajar tanto la cabeza. Ahí y empujas. Tú sabes como que quieres alejar la barra, ¿sabes? Sí. Como quieres tirar la barra para así adelante. Es mucho más fácil hacerlo. Sí. Es que el otro, ahí mejor. Así, prefiero jugar con o algo más despacio, ¿sabes? Controlar un pelín más la bajada. Vale, no hace falta que llegues a tocar con el pecho a la barra, ¿eh? Vale. Si no tenemos ahí los ojos de movilidad del hombro, este lo que vamos a hacer es agarra aquí, que esté cerca de ti, ¿vale? Porque si estás aquí, sí que te va a limitar más el hombro o la musculatura de la espalda. Pues está aquí cerca y lo que haces es pies separados un poquito más que la anchura de los hombros, ¿vale? Vamos a bajar despacio y subo. Sí, vale, fíjate, has visto que ahora al bajar lo que ha pasado, sí. ¿Qué sentido? Se te levantan los pies, vale, sí, por la flexibilidad. Pues, prueba a hacerlo un segundo más. Vale, tienes que sentir. Vale, ¿cuesta mucho? Sí, bueno, pero lo normal, o sea. Pero, vamos a hacerlo. Ahora sí. Quita el peso para atrás, saca un poquito el pecho. Aguanta aquí. Separa un poco más los pies. Ahí, ahí. Baja aquí, saca el pecho. Ahí, quédate aquí. Vale, aguanta ahí. ¿Dónde? ¿Tu sensación es aquí? No, es en el abductor. Vale, sube un poco, baja un poco. Bueno, aguanto más. Vale, perfecto. Lo que sucede es eso, que planteamos un ejercicio. Vemos el ejercicio cómo se ejecuta técnicamente. Bien, vale. Podemos subir carga. No, vale. Aplicamos y haremos uno que te sea más, ¿qué tengo? Más sencillo. Mucha debilidad ahí. ¿Bien de peso? Sí. Okay. Vale, tu sensación como si fueses a dar un codazo. Mejor. Bien, ¿cuántas más crees que harías? No muchas. Vale. ¿Qué, has visto qué ha pasado para hacer esta última?
ha notado que cómo has querido dar como sí, un tirón sí, así. Sí. Aquí igual, en el momento, o sea, luego más adelante sí que se podrá hacer, ¿sabes? O podremos forzar un poco más. Pero ahora, si veo que o de repente tienes que flexionar así el tronco, o que de repente te tiras muy para atrás, ¿sabes? Pues es lo que hemos vuelto a decir. Son maneras que utilizas para vencer la resistencia. Ya. Entonces, para bajar el peso. Entonces, prefiero que lo hagamos muy controlado, ¿sí? Vale. Y luego iremos metiendo kilos. Sube. No, tú no te muevas. O sea, tú no te vienes con el culo hacia arriba. Vale. Eso, por eso te tienes que agarrar ahí fuerte. Esa sensación. ¿Cuántas mucho? No, es poco peso. Vamos a hacer 15 repeticiones, pero ven a tocar mi mano. Ven a tocar mi mano y aguanta aquí. Y bajas despacio. Aguanta aquí. ¡Oh! Vale. Intenta más tranquilo con la respiración. O sea, tú coges aire aquí y aquí sacarías aire al subir. Al subir las piernas, ¿sabes? Es que aguantando es jodido. Hombre, claro, esa es la dificultad. Al final, puedes dificultar el ejercicio, pues eso, el tiempo de trabajo. Una más. Sí. Soga, tienes puesto dos placas, hermano. Para un poquito, Soga. Déjate de. ¡Guau! Déjate. Arriba. Y los pies. Vale, baja despacio. Vale, imagínate, si te debo hacer 15 repes, no es lo mismo que tardes un segundo en subir que 5. Simplemente como si fuese las manos al bolsillo y vuelves a otro lado. Vale, vale. Hostia, me tira muchísimo el tríceps. Es que lo tengo sobrecargado de ayer. Pues agarra. Ay, me ha tirado un tiro. Agarra de un pelín más. Un momento. Te juro que nunca se me ha montado el tríceps. Y mira que el tríceps es uno de los ejercicios que más duro le doy, boludo. Mamita. Es que probar con las manconas de 10. Sí, se me fue la puta olla. Me fue la puta hoy. Lo que tiene es una banda que no podían haber comprado una banda blanca, negra o gris. Tenían que comprar la morada. Morada, el color del ministerio de Irene Montero. Tenían que comprar la salada banda. No podían comprarla de otro color. Y estás haciendo con una banda, triste. Y es que yo es que no puedo, boludo, no puedo. Un tirón duro. Pero ya has dormido bien, o sea, no te has notado. He dormido, pero da igual. Sí, bueno. Acabé, cuando acabas de hacer ejercicio y ya notas que llevas una carga muscular grande, quiere decir que a lo mejor te has pasado un poco. Sobre todo si llevas mucho sin entrenar, en plan. Yo ya notaba que me había pasado con el tríceps. Hostia, lo acabo de notar ahora. Al hacer la primera, hostia, su puta madre. Que me calenté. Me vine aquí solo a las 10 de la noche después de hacer el directo y dije, me voy a poner a entrenar. ¿Qué dijimos? Mételo de movilidad. Me calenté, cabrón. Me calenté mal. Agarré las mancuernas de 10 libras y... ¡Ra, ra, 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 ra! Mal me calenté. ¡Pasa al lado! Sí, como lo decíamos lo de antes. Que no sé. Hice sentadillas sin la barra, boludo. Soga, todo esto jodiendo, hermano. Te quiero mucho. No vaya el hombro para adelante. Voy despacio. Sorprendente, en bíceps estás mucho mejor que... Voy muy sobrado en bíceps, con 7 y medio. Pero es porque, yo qué sé, pues tengo más fuerza ahí que en otros lados. ¿Qué sensación de...? Son 7 libras y medio, boludo. Melina hace con más peso, boludo. ¡Date, joder! El chavo mío hace con más peso y tiene 5 años, boludo. No me lo puedo creer, boludo. Mamita, boludo. ¿Ha tirado como general? ¿O? No, simplemente estoy cansado porque... Ah, son 7 kilos. Ok. 15 libras. Ah, está bien. No, ya me estaba asustando, boludo. Ya me estaba asustando. No, menos mal que me lo aclaraste, hermano, porque ya estaba asustado, ya. Ya estaba asustado. Me he acostado a las 8 de la mañana de la UFC, me he levantado, he dormido poco ayer, hoy volví a acostarme tarde porque es muy difícil cambiar el horario de las 8 y pico de la mañana ya. A las 4 o 4 y pico. Ya. Aquí, acuérdate, no hace falta que lo estires del todo, ahora de momento. ¡Ah! Sí. Vale, a mí no me cuentes tu vida, hermano. ¡Ponele voluntad, Soga! ¡Estás estirando la pata! Boludo, a la altura de un coffee cake, a la altura de la tapita de un pomito de Coca-Cola, boludo, y estás despegando terrible grito. ¿Qué te pasa, hermano? ¿Qué te pasa? ¿Por qué, boludo? Porque mira la altura en la que tiene la pata, boludo. ¿Qué es eso, boludo? No, relaja, no. Simplemente ven jugando con sentir un poco la tensión. Olvídate, tírame esta pierna aquí y lo que podríamos hacer es como que empujas con el talón el banco, 4-5 segundos y luego intentas estirar la rodilla. ¿Vale? Simplemente eso. Haces fuerza aquí con el talón, estás activando esto, relajas y ganas ahí un pelín. ¡Ah! Parece que estás perdiendo la línea, boludo. ¿Qué clase? Bueno, es ir acostumbrándonos a hacer un poco de tirantes. También puedes mejorar un poco en algún ejercicio porque no te has ahí tanta tensión. Pero si en algún momento te duele... ¿Sabes? Quitamos, porque si tu cuerpo tiene sensación de alarma o de amenaza, no le va a gustar hacerlo. Estoy reventado, sí, pero 10 minutos, 15 minutos de, ¿sabes? De 10 minutos de bici, 10 minutos, 15 de movilidad, 20 minutos, vale. O sea, que luego te vas a encontrar mejor, porque si no entramos en una rueda de, o sea, estoy reventado, ya lo haré mañana. No, pero es que lo que tengo que hacer es no joderme el sueño. O sea, es demasiado importante dormir, tío, es que sí. Si no... No estoy bien a lo largo del día, no puedo joderme el sueño así. Sí. Pero es que claro, quiero ver la UFC en directo. A ver, si es un día puntual, pues es lo sí, que... Sí, pero es que es un día... Soga, la UFC es una vez al mes, hermano. ¡Una vez al mes! ¡Una! Me jode la semana, tío. Hay un día en el que me quedo...
una vez al mes te jode la semana. Déjate joder. Déjate joder, boludo. Y cuando tenga el chama mío, boludo, se me ha enfermado en el último mes y medio, se me ha enfermado 3 veces, boludo. ¿Sabes todas las madrugadas que te echas sin dormir? ¿Sabes todas las madrugadas que te... tú te piensas que voy a ir y voy a llegar al gimnasio y voy a decir, es que hoy no dormí bien? Es que llegó el juicio suave, mi bro, que hoy no dormí bien. Dale, ponele voluntad, boludo, ponele voluntad, ponele ganas, ponele... Es que no lo sé, man. No me acostumbro a la gente normal diciendo ese tipo de cosas. Sí, yo soy la normal, pero no me acostumbro. A las 8 de la mañana, pero, ¿cierto? Sí, pues busca la manera de, pues me voy a la cama a las 10 y me levanto y me pongo a las 6, ¿no? O algo así. Ah, ni de coña. Yo dormí dormido a las 10 de la noche. Olvídate, eso es absolutamente imposible. ¿Y a las 12? Es absolutamente imposible. ¿De esas de 12 a 6? Ah, esto es mentira. Eso no es imposible, se puede practicar. Igual no soy un ejemplo, para nada soy un ejemplo. Ayer yo andaba a la 1 de la mañana viendo Jiu-Jitsu. Estoy obsesionado con Gordon Ryan. Estoy a punto de cambiar a Gordon Ryan por Paulo Costa. A punto, a esto. ¿Saben quién es Gordon Ryan? ¿A que no saben quién es Gordon Ryan? Hoy vamos a reaccionar a un video de Gordon Ryan, boludo. Hoy vamos a reaccionar a un video de Gordon Ryan porque tienen que conocerlo. Es un maldito animal. Estoy yo a las 2 de la mañana así, un bobo viendo a Gordon Ryan así, o mañana voy a hacer esta, cabrón. Está a un cinturón blanco mañana celado. A un blanco celado mañana. Ahí mirando a Gordon Ryan como, después llegas, no te sale nada. Nada, mentira, el otro día sí me salió. Pero bueno, después vamos a hablar de eso. Imposible tampoco. Como mucho me puedo dormir hasta a las 3 de la mañana. Y eso es brutísimo para mí. O sea, me levantaría a las 11 o 10. Muy difícil. Es el rubio enorme que le ganó a Dillon Danis. Sí. Yo acabo el directo a las 3 de la mañana, generalmente. 1, 2, 3. Y claro, tú acabas un directo y no tienes. O sea, tú estás para tener una pelea, no para dormir. O sea, tú no acabas con energía de, ay, no puedo más. No, acabas con, me cago en Dios, ¿con quién hay que enfrentarse? Bueno, chicos, pues hasta aquí el primer entrenamiento grabado, que realmente no es el primero, es el cuarto entrenamiento ya. Pero bueno, ya veis que estoy jodidísimo, pero hay que entrenar igualmente y hay que no perder la rutina. Pero buah, acabo reventado y eso que ni siquiera entreno con mucho peso, ni siquiera tal. Pero da igual, acabo reventado. El poco cardio que hago ya me destroza. Muchas gracias. Soga, ponele voluntad, hermano. Ponele voluntad. Hermano, ponele voluntad. Necesito que le pongas voluntad para la gente que te está viendo, hermano. Necesito que le pongas ganas. Es muy por volver por aquí. Espero que vayamos. Grabaremos el proceso de vez en cuando, porque no quiero ser pesado con la peña de YouTube. Pero grabaremos el proceso para que veamos viendo qué ejercicio me vas incluyendo, cuáles vas quitando y cuáles vamos continuando. Muchas gracias. Chicos, si os ha molado el vídeo, dejad un like. Y si no, pues no lo dejéis. A ver, me lo estoy pensando todavía, Soga. ¿Te dejo un like o no te dejo un like? Tengo que pensarme bien esto. Esto es una decisión importante. Bah, te voy a dejar el like porque estás empezando. Lo voy a dejar por eso. Solo porque estás empezando. De futbolista, cocinero y ahora culturista. No sabía que era futbolista el Soga. No tenía ni idea. Pero bueno, pónganle voluntad, gente. Pónganle voluntad cuando estén entrenando. Pónganle voluntad.